Estoy bien feliz ahorita de mi hermano. Trabajó bien fuerte por esta pelea y aquí ganó este noche. Y es historia. Mi papá peleó aquí y no, pues es un honor pelear aquí en un lugar que, como dije, peleó Tito, Oscar y otros nombres que muy, muy grandes peleas y muy grandes nombres. Y es un honor y un placer estar aquí y nomás pues ver mi hermano pelear. Tu canal lo noqueó dos veces, sí. Lo tenía ya, le estaba dando bien duro. Sí. ¿Qué pensaron ustedes cuando miraron el primer knockout y luego el segundo? Porque estaba tranquilo. Junior, welcome to that process, man. Obviously, Fernando Junior, how does it feel, man? Just seeing your son, you know, get that US debut, knockout. You know, against a tough, terrible, undefeated fighter, also, you know. Showed what he had is very intelligent, you know. Showed his boxing ability, showed his defense, and closed the show when he needed to. You know, it was a great fight for him. You know, the more experience he gets, and the more he's going to look better. You know, he's continuing to advance. Now, another fifth fight, fifth knockout, obviously making US debut, man. Just walk me through that process, man. How did it feel having a large crowd out there, you know, being fighting at 130, yeah. Yeah, it was at 155. No, fighting at 1:30. It was at PM, man. Yeah, oh, I was like, bro, it's not good. Not even my leg, not even my leg 1:30, but I get choked. Yeah, man, it was a big ass. Yeah, okay. Exactly. It was a great turnout. You know what? It's unbelievable how my dad still gets love to this day, and he always says, if I could just be a little portion of what his idol was, and when I become a Mexicano, who is Chavez. Was, then he reached his dream, and I feel my dad has done that, and he's always been a people's champ. So I'm Mexican, I'm proud. One of the fans made me a sarape, so I'm excited and continue to just look better and better every time I get in. El campeón, ¿qué le dice a la afición mexicana que está apoyando también el apoyo puesto no solamente a ti, pero a tus hijos? Mande. ¿Qué le dice a la afición mexicana que estuvo presente? Muchas gracias a toda la gente, toda la raza que apoya a mi hijo. Somos michoacanos, somos también Lomita Guanajuato, pero más de Michoacán. Y saludos a toda mi raza por y gracias por todo el apoyo aquí con mi asistente, que me ayuda siempre, el hermano Capetillo, que es parte de mi equipo siempre. Y esa sensación, sabe que tú eres el campeón mundial, pero ¿qué significa para ti una victoria de tus hijos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la vives? Especialmente uno cuando no tuvo padre. Ni tengo ni palabras que decir. Entonces, para mí, lo que estoy viendo por los ojos de mis hijos es algo bien, bien machín, bien, algo bien espectacular que no puedo ni describirlo, ¿verdad? Porque es algo bien bonito, ¿verdad? Porque, como les digo, yo no lo tuve. Entonces, estoy viviéndolo por los ojos de mis hijos. Y es algo que nunca se me va a olvidar. Y la dinastía Vargas, aparte de Fernando Junior, está Amado, Emiliano, también los dos en general. Pero, ¿qué le dices a todo el mundo que se prepare porque viene y sigue la familia Vargas? Bueno, dicen que no puedes hacer un gallo de pelear dos gallinas. Entonces, la sangre, no es mentira. Ahí ven todo, que tienen talento, tienen experiencia, tienen boxeo, tienen todo. Entonces, mi jefe, el señor Eduardo García, siempre me mandó primero inteligente, Fernando Eduardo Valiente. Así mandamos a nuestros peleadores, porque mi hermano Capetillo es parte de mi equipo siempre. Entonces, sí, la vamos a hacer siempre y vamos a estar listos para cualquier pelea. Guau, campeón. Fernando, felicidades como padre. Aquí tuviste muchas noches espectaculares. Es algo que va a seguir sucediendo mes tras mes. Los hijos de Fernando Vargas siempre haciendo ruido. Pues, gracias a Dios. No me seas así, lindo. Primero, el Señor. Le pedimos a Él que los guíe, que esté con nosotros. Y yo sé, nosotros sabemos que nos va a bendecir. ¿No? Entonces, aquí estamos y estamos listos para seguir adelante. Felicidades, Fernando. Muchas gracias. Lo tumbaste dos veces, lo tenías bien mareado. ¿Cómo te sentiste después del primer knockdown? Me sentí bien. Yo pienso que con la más experiencia que tengo en el cuadrilátero, ya sé que puede ser más mejor. Como Emiliano me dijo, toca un poco más. Ya me miré como le quería sacar de ahí, me miró, porque ya sé que pego duro, pero a veces necesitas que tocar, cambiar los levels, como dice mi hermano. Y nomás escuchar el guianza de mi jefe. Mi jefe nomás dijo que cierro la distancia, que cierro la distancia con el jab. Y necesitaba que usara un poquito más jabs, pero ahí vamos con la experiencia, vamos a seguir a agarrar más mejor y pues para aquí estamos. Para los dos, Canelo Benavides
y todos los campeones zurdos, todos los apoyan a ustedes, tienen el respaldo de todos los de los grandes en el boxeo. ¿Cómo se siente eso, Fernando, a los dos? Mira, se siente bien. Le dejo mi papá. No oí la pregunta. Canelo, Benavides, todos les mandan saludos, todos los apoyan a ustedes. Gracias a todos los campeones, a Canelo, Benavides, a todos, ¿verdad? Estamos bien agradecidos por el apoyo que nos brindan. Nosotros también le brindamos el apoyo a ustedes y los apoyamos porque son chingones. Yeah. Lo último, a Jimmy Humilde, tu compa. El Humilde, sí, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, Jimmy, un sponsor. Para Strong, sí, uno de los main sponsors, pero mira, esta pelea es para mi amigo, su mamá. Se falleció de cáncer, Liz Alonso, y también por mi hermano amado, iba a pelear conmigo, ¿me entiendes? Y enseñó sus pantalones que él también tiene, le dijimos que no podía pelear porque se lastimó su mano, pero está bien, cosas pasan así en el boxeo, y ya sé que ahorita va a venir su tiempo, muy pronto. Mira, los tres Vargas, vamos a estar peleando este año, Y hay Vargas para el rato, cabrón. Es todo, chef, felicidades. Gracias. Qué chingona familia. Gracias. Gracias.